¿Alguna vez te has imaginado tener el poder de jugar grandes títulos como Left 4 Dead, Halo Reach o el mismísimo Gears of War 2? Que uff, es una belleza, obra de arte, se le queda corto. Ahora imagínatelo de forma portátil, qué suculencia en las manos teniendo ese juego. Pues el día de hoy experimentaremos cómo sería si Xbox se pusiera las pilas e hiciera una consola de este tipo. Si te da curiosidad, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Antes de comenzar este video, le quiero mandar saludos a todas las personas que comentaron mi video anterior. En verdad, sus comentarios, sus likes, sus suscripciones me ayudan muchísimo. Todo en general para seguir mejorando poco a poco. Pero bueno, si quieren que les salude en un próximo video, no se les olvide dejar su comentario, así de fácil. Así que continuemos. Para este experimento utilizaremos la PlayStation Vita, que ya lleva años muerta y la comunidad la está reviviendo poco a poco, algo así como el Edo Tensei, ¿no? Mi idea principal era utilizar el emulador de Xbox 360 para PC, pero me puse a investigar y los títulos compatibles hasta ahora con el emulador, la verdad que los podría correr cualquier celular, no son buenos títulos. Así que el día de hoy utilizaremos Gears of War 1 en su adaptación para PC, que originalmente es de Xbox 360. ¿Qué necesitaremos? Obviamente tener una PlayStation Vita y un ordenador capaz de correr el juego deseado. Hasta aquí creo que muchos lo podemos tener, no hay ningún problema. Lo que sí es un requerimiento esencial es la tarjeta gráfica. Tiene que ser de Nvidia y te preguntarás por qué. Más que nada porque utilizaremos la PlayStation Vita como una Nvidia Shield. Y claro, solo podemos gozar de estos beneficios con la tarjeta gráfica de Nvidia. La configuración del PC es lo más fácil del mundo. Solo tienes que ir aquí, darle clic derecho e ir a GeForce Experience. Una vez dentro tenemos que ir a configuración y activar el Shield. Esta función es para utilizar nuestra PlayStation Vita como una Nvidia Shield, como ya se los había comentado anteriormente. Es algo así como la función del PlayStation 4 con el PS Vita. Pues en agregar podemos agregar el ejecutable del juego por si no nos aparece. En este caso, si yo quisiera jugar con algún emulador, por ejemplo el de la 360, agregaría el ejecutable. Pero vaya, en este caso agregaré el ejecutable del Gears of War 1. Una vez tengas todo listo en la PC, ahora pasaremos a la PlayStation Vita. Utilizaremos la aplicación Moonlight. La VPK estará en la descripción para los que la quieran descargar. Lo único que haremos es buscar. Nos tendrá que aparecer el nombre de nuestro PC. Simplemente le daremos vincular y ya. No tiene mucha ciencia. En mi caso, me puso un código para que yo lo pusiera en mi ordenador y vaya, todo muy rápido y muy sencillo. En este menú nos aparecerá la lista de juegos en nuestro equipo. Solo es cuestión de seleccionar el que queremos, y si no estaba ya es porque no hicieron la anterior, de darle en agregar. Lo tienen que hacer, es sumamente esencial. Ahora solo queda esperar la magia. En este caso le daré sentido a la palabra portabilidad. No jugaré al lado del PC, porque vaya, mejor jugar en el PC si está al lado, ¿no lo creen? Iré a otra habitación, simulando que la consola corre el juego y así, que es portátil. Vaya, ahora sí, empecemos. Como ven, ejecuta el juego correctamente. Muchos tendrán la duda existencial que tenía yo. Si la PS Vita no tiene gatillos, ¿cómo carajo está apuntando y va a disparar y todas esas cosas, no? Es muy fácil y sencillo. Para los que no tengan la PlayStation Vita, en la parte de atrás tiene paneles táctiles que actúan como si fueran los gatillos. Vaya, es muy fácil y sencillo. Obviamente que se pueden configurar para que utilices los de arriba, que son manuales, pero no es del todo incómodo e imposible jugar con los paneles táctiles. En verdad, si practicas un poco, lo puedes llegar a dominar y no notar la diferencia. En conclusión, este video solo es para darte una pequeña idea de cómo sería si Xbox se pusiera las pilas y pusiera en marcha crear una consola portátil. ¿Te imaginas? En el camino de un viaje largo, vaya, en avión, en autobús, como sea, echarte la campaña de algún Gears of War, quizás el 2, el 3, el que te guste.
Si es el Judgment, ni me hables. O algún Halo clásico, en verdad a mí me encantaría y sería de las primeras personas en adquirir esta consola. Ahora dime tú en los comentarios, ¿la comprarías? Lo dejo a tu criterio. Para los que no me conocen, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Subo muchos videos acerca de la Xbox 360. Si no has visto videos míos, te recomiendo verlos, en verdad te vas a entretener muchísimo si te entretuvo este. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! Soy el fucking good de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la obtienen con guerras. No hay misericordia si blasfemia es mi existencia, hipócrita. No lo creen así, humanos, y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso es que ya lo olvidaron? Deja a Jesús en las suyas y lo llenaron de clavos.